Juanse, estamos en una full en General Las Heras, en la provincia de Buenos Aires. Has tocado en tus décadas de música en tantos lugares. ¿Qué sentís tocar acá en una full, en una YPF? Es un formato nuevo, ¿no? Aparentemente sí. Pero siempre es bueno tocar en un lugar donde uno nunca va a pensar que va a tocar. Vos tenés una relación con YPF, me decías, muy especial, ¿no? Porque has girado tanto por la Argentina, tantas rutas argentinas. Mirá, yo dejé de tomar YPF hace 8 años, ¿viste? Yo ahora no te podría decir cómo está ahora la calidad del combustible, pero es bueno. Yo sé que YPF es bueno. ¿Y siempre te acompañó? Sí, sí, a mí, si no, ¿cómo llegás a los lugares? Exactamente. Yo quiero mi pedazo. Juanse, ¿qué tipo de set preparaste? ¿Estás pensando la lista? ¿Es un set corto para que te vean en el YouTube oficial de YPF Serviclub en todo el mundo? Sí. Tenés tanto repertorio que uno dice, ¿cómo hace para elegir cuando es un show así corto? No, es yo creo que lo más importante es tocar las canciones que la gente quiere escuchar. O sea, algunos no tienen por qué estar obligados a que le guste todo. Pero hay canciones que hay que tocarlas. Ese es básicamente el orden, lo que uno se plantea antes de armar una lista. Solo quiero darte la canción que escuche cuando te llame. Estás girando por Argentina, pero te vas a España. El rock argentino en España es muy valorado, sí. Muy respetado. Y has ido varias veces. ¿Con qué te encontrás cuando vas a España? Contanos por qué. Bueno. No, pero digo, son ¿con qué público? Que... Están los argentinos, pero también hay muchos españoles que respetan mucho el rock argentino, ¿no? Sí, sí, la verdad que hemos tenido una llegada importante, siempre pensando en que tenemos... la primer canción compuesta en español en el rock, que es La Balsa, ¿no? Entonces, desde ahí a ahora ha evolucionado mucho el rock español. Nosotros seguimos, digamos, la senda de en particular del rock and roll. Y allá, bueno, el rock and roll es muy, muy valorado. Que estás grabando un disco nuevo y que estás muy abocado al sonido. Sí. ¿Qué significa? Me dicen, Juan se está muy histérico con el sonido del disco nuevo. ¿A qué se refiere ese concepto? Andás a ver quién te lo dijo. Uno de los productores. ¿En qué momento lo escuchaste? No, pero como que estás muy preocupado con un sonido nuevo. El sonido siempre es una preocupación, sobre todo ahora que desapareció, digamos, el esquema que existía de poder ir al exterior a grabar a estudios donde la analogía todavía seguía vigente. Bueno, hay que adaptarse, no solamente por lo que pasó con la pandemia, sino también porque esas distancias, esos precios, puntos referenciales fueron cambiando y enriqueciéndose o de alguna manera cambiando hacia la digitalización plena, digamos. Ya a esta altura, si bien vender es bueno, vivimos de eso. Por otro lado, ya no tiene el peso específico que tenía antes cuando éramos unos adolescentes que queríamos triunfar, entre comillas. Que veían los números y nada más. Claro. Hoy es como que ya buscás la parte artesanal de lo que vos hacés y ya creo que al que le guste o al que no le guste tiene todo el derecho del mundo de elegir,
tener la libertad de... Pero haciendo todo como corresponde, le estás dando la oportunidad a alguien que por ahí nunca te escuchó de escucharte de una manera, de que te escuche y trate de hurgar un poco más, rumiar en lo que ya hiciste, digamos. Juanse, bienvenido a la Full Session, acá en General Las Heras, en la Full. Bueno. Y nos vemos por el país, por España y en todos lados. Gracias, hermano. Gracias a vos.